Hola chicas, ¿cómo están? Miren, en este video les voy a mostrar la segunda parte, si se puede decir, o continuación de una reseña de compritas que hice. Ya me acaba de llegar el resto del producto y pues aquí se los voy a mostrar. Bueno, y comienzo primero con esta pequeña muestra de esta comprita que hice. Esta la hice en una tienda de eBay y el vendedor se llama Elm Beauty, y ahorita les muestro cómo es que se mira el nombre. Y si quiero que haga nota del vendedor, porque está altamente recomendado. Así es el vendedor en Elm Beauty en eBay. Cierro mi dirección. En el United Kingdom, que es en, lo ordené el mismo día, enseguida uno del otro, al mismo horario, y este me llegó a los 3 días, más pronto que el de Nail Light, y pues bien contenta. Lo ordené el día 25, el 25 de abril, y luego luego me llegó. Creo que era como a los 3 días, si mal no recuerdo. El caso es de que lo que ordené es este. Déjenme, hago más ancha la toma. Es este, el Magic Wand, que paquetito así de plástico. Y déjenme se los muestro. Este me salió en... Aquí tengo el recibo. Este fue $9.49 comparado a lo que lo vende Organic, que es como $25, creo. Y pues miren, aquí están las pinzas, y de shipping solamente eran como $3. Aquí están las pinzas así, y por este otro lado tiene el empujador de cutícula y la pequeña para raspar. Y me fascina, déjenme ver si me puedo acercar más. Miren, me fascina la verdad. A ver si, no sé si está viendo. Pero muy fácilmente que se empuja la cutícula. Y para remover el perigio, pues también me gusta mucho. Muy fácil. Y miren qué bien lo quita. Y nada de que lastima, nada. No sé si se alcanza a ver ahí el poquito que cayó, pero ahí cayó. Y pues se siente de buena calidad, no se siente chafa. Y miren, obviamente para las formas. Entonces yo altamente se los recomiendo. Súper contenta con la calidad, con cómo lo empaquetan y lo rapidísimo que llegó. Ahora también como regalo tenían ahorita un especial de que al comprar ciertas cosas, también venden productos de NSA y otras cosas, me mandaban un pequeño regalo. En este caso eran estos pequeños Swarovskis. Según dicen que son Swarovskis, no sé si sí sean. Son de los bien pequeñitos, cosa que yo he tenido ganas de comprar unos bien pequeños. Y pues, a ver. Parece que sí brillan. Ese es el reflejo del plástico, pero no sé si en verdad sean Swarovskis o no. Pero pues me gustaron, están chiquititos. Y ya sacándolos de aquí, a ver si me los pongo en una uña y a ver qué tal se me hace. Pero muy, muy bonito y me gustó. Súper contenta con el shipping. Pues ordené estas limas en forma curviada. Me gustan porque estas las uso para limar aquí esta área así. Son 100, 180, y estas estaban a $5.99 por el paquete de 12. Usar el color Deep Pink y miren, creo que sí me va a gustar. No sé, hay que calarlo en una uña y a ver qué tal se mira el color.
Si quieren que se los muestre, les haga comparación con el color, me dejan saber. Nomás que con la luz, como que no se va a apreciar bien. Pero ahí como que se mira, sí se mira rosa. Ay, no me hallo. ¿Dónde está? No sé si lo puedan ver, pero sí, sí está rosa, miren. Es el Deep Pink. Y este estaba a, si no me equivoco, $10.99. Este, que es el High Gloss Tackless Sealer, que básicamente es el gel UV, el top coat para darle brillo al toque final. Este, que es el Something Wonderful de Neolite, que viene siendo el Protein Bond o Primer sin ácido. También aprovechando que este estaba en especial, agarré el aceite de cutícula, el Bubble, el que tiene el gotero, es el que se me antoja por, más que la brocha. Estaba, este es de olor a pera que agarré. Fue las formas, ya que últimamente me ha dado ganas de calar con las formas, a ver qué tal, a ver si aprendo y a ver este cómo me va. Les voy a hacer un video usándolo por primera vez sin practicar, así a lo que es al natural, practicando, usándolo en vivo por primera vez. Y miren, ni siquiera lo he abierto, entonces cuando haga el otro video van a ver. Este es de 500 formas y bien económico. Este estaba $2.94 por 500, hasta está mejor que en eBay. Agarré la manita. La manita de práctica, la soft hand. Y mira, se las muestro cómo viene. So, básicamente viene esta base negra con esto que parece un hueso y la manita de práctica, y esto se engancha en este, que básicamente lo que es como un mostrador para que así puedas tener tu manita ahí ya con los diseños, y se puede colgar en la pared. Para eso tiene estos de aquí, para que según la cuelgues así y ya queda la manita así colgando en la pared. Si gustan, voy a trabajar con la manita. Miren, yo he visto manitas o fotos donde según parece que lo tienen así y como que se queda el dedo así, pero miren, la verdad, a ver, es puro cuento. Al menos esta manita no se queda. Si son flexibles los dedos, es más fácil que la otra mano y la puedes mover, pero no como yo lo he visto en fotos, de que supuestamente estos están así doblados y se quedan así doblados y ya no te estorban, y así puedes trabajar más a gusto. Al menos esta manita no, puro cuento. Sí se dobla más fácil y la puedes mover más fácil que la que agarras, por ejemplo, en Sally's, o la otra mano más tiesa, pero no se quedan así, se vuelven para atrás. Pero por lo menos pues da más flexibilidad. Y esta, al parecer, sí está completamente sellada, no se puede meter la uña para acá. Entonces luego les muestro usando esta manita. Entonces creo que ya era todo. Y espero que les haya gustado esta pequeña reseña. Y nos estamos viendo en el próximo video.